La municipalidad de San Salvador celebró bodas colectivas por décima vez en 2019 y en esta ocasión fueron 79 parejas las que decidieron unirse en matrimonio en el renovado Parque Cuscatlán. En esta ceremonia conocimos a Cindy y a Jimmy, quienes más allá de unirse en matrimonio, como ellos dicen, viven una gran historia de amor. Lo conocí porque él trabajaba y en su carro y me subí en su carro en una carrera que me hizo y ahí fue que yo lo conocí. Ella, ¿cómo se llama? Los padres de ella tienen un negocio en Los Planes de Renderos y entonces y comenzamos de nuevo, entonces ella llegaba y me atendía. Y luego de eso ya comenzamos a salir y luego después de eso tuvimos la oportunidad de vivir juntos antes de, en el 2003, 2004, 2005, hay una pequeña, ¿verdad? Se llama Camila Fernanda. Entonces fuimos a pedir información a la alcaldía y nos dijeron de que esta era la última boda del año y que era una de las más especiales. Entonces tomamos a bien y la decisión de poder y casarnos este día porque tenemos nuestra boda religiosa. Soy de los que digo que cuando Dios tiene un propósito en la vida de uno, por más que venga algo o cualquier cosa, Dios no lo permite, lo que Dios dice, eso es, y por eso es nuestro matrimonio, porque hoy ya estamos en obediencia a Dios y en obediencia a cumplir su voluntad. Pues primero servirle al Señor, ¿verdad?, en agradecimiento y pues tratar de ser una mejor mujer, una mejor esposa, para que ese matrimonio tenga bases sólidas y ningún viento pueda derribar lo que ahora estamos iniciando, ¿verdad? Una nueva historia y diferente. Invito a todas las parejas de que luchen por su amor y a los hombres les invito que honren a sus mujeres, que honren porque dice la Biblia de que el que encuentra esposa encuentra la benevolencia de Jehová. Que cuando tengan un hombre y sientan que ese hombre vale mucho, pues que lo cuiden, que lo respeten y que lo valoren. Porque el matrimonio es la base fundamental de una mujer. El hogar depende de una mujer. Un hogar estable depende de una mujer. Y uno tiene que estar bien, bien, con sus pies bien en la tierra para que ese matrimonio dure. Hasta la fecha son 197 parejas que, como Cindy y Jimmy, se han unido para fortalecer su vida familiar en las bodas colectivas que realiza permanentemente la comuna capitalina. Informó para laprensagráfica.com Melvin Alas.